نبي 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 رسول 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Las alabanzas sean para Allah, Señor del Universo, y sus bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, de quien hoy celebramos el próximo aniversario de su nacimiento, con su familia purificada y con todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Y la maldición de Allah caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Antes de darle paso a Sheikh Ibrahim, me vais a permitir que os lea un texto que escribí hace unos días sobre el tema de la unidad islámica. Dice así: todos los seguidores de Ahlul Bayt alayhis salam conocemos a través de las narraciones transmitidas por ellos alayhis salam que el próximo 17 de Rabiul Awal se conmemorará un nuevo aniversario del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que los musulmanes sunni, según lo transmitido por sus hadices, conmemoran este aniversario el 12 de Rabiul Awal, entre una fecha y otra solo 5 días de diferencia, ni siquiera una semana. El fallecido Imam Khomeini, rahmatullah alay, el gran sabio que revivificó el Islam en nuestro tiempo después de siglos de letargo, vio en esta fecha, en esta celebración, un momento ideal para intentar reducir las diferencias existentes en la comunidad islámica y una oportunidad para unir las filas de los musulmanes y procurar el acercamiento entre las dos ramas del Islam. Por lo que, tras el triunfo de la revolución islámica en Irán, propuso institucionalizar esta semana como la Semana de la Unidad Islámica, llamando a los musulmanes, tanto chiíes como sunníes, a reflexionar sobre la necesidad que tiene la comunidad islámica en general de alcanzar un objetivo común, de luchar por la unidad de los musulmanes, lo que no quiere decir uniformarlo. Todos los musulmanes, tanto chiíes como sunníes, comparten lo esencial de sus creencias y prácticas: la creencia en la unidad divina, en la profecía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en el Corán, el Salat, el ayuno de Ramadán, el Hajj. Son otras las causas y no las creencias y prácticas fundamentales los que los han mantenido separados a lo largo de los siglos. Desde entonces, cada año en diferentes lugares del mundo se vienen celebrando distintos actos durante esta Semana de la Unidad al objeto de concienciar a los musulmanes de esta necesidad esencial. La comunidad islámica en general debe darse cuenta de que solo la unidad y la solidaridad entre los musulmanes les permitirá ser rescatada de las garras de los enemigos del Islam, no de los enemigos de los sunnis o de los chiíes, sino del Islam en su conjunto. Estos enemigos, encabezados por los Estados Unidos, el sionismo y los colonialistas históricos añorantes que tras siglos de dominar a los musulmanes y ante el temor de perder esa posición de privilegio, a modo de neocruzados han emprendido una nueva campaña contra los musulmanes bajo el pretexto de los extraños atentados ocurridos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001 y su presunta lucha contra el denominado terrorismo internacional que curiosamente ellos mismos patrocinan. La unidad en la diversidad debe servir a los musulmanes para despertar definitivamente tras siglos de sueño, en gran medida debido a las políticas de discordia sembradas por estos enemigos del Islam con la complicidad de sus agentes locales ignorantes. Los musulmanes, todos, tanto chiíes como sunníes, deben recordar que fue el razonamiento lógico lo que hizo del Islam algo grande cuando Europa languidecía en plena Edad Media. Por ello, debe razonar por sí mismo y darse cuenta de que esta realidad y que la guía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de los miembros inmaculados de su casa alayhi sallam y de los verdaderos compañeros, con su ejemplo y su demostración práctica de la palabra revelada por Allah subhanahu wa ta'ala, son los que pueden actuar como un faro de luz en esta tiniebla. El enemigo conoce muy bien tanto la fuerza que da la unidad como la debilidad que favorece la división. Si observamos el devenir de los acontecimientos mundiales en los últimos años, es evidente el plan divisionista promovido por los enemigos del Islam en el mundo islámico con el fin de destruirnos y dominarnos, ya sea esta división entre sunnis y chiíes, entre árabes y no árabes, entre musulmanes y otras confesiones religiosas existentes en nuestra tierra o entre todos ellos a la vez.
La comunidad islámica en general debe estar en guardia contra las tendencias divisionistas patrocinadas desde el sionismo y el imperialismo occidental, por más que sus voceros en muchas ocasiones se disfracen con largas barbas y cortas gandoras. La difícil situación de los musulmanes palestinos, las atrocidades estadounidenses en Irak, Afganistán, Pakistán y otros tantos lugares dentro y fuera de las tierras islámicas, así como los dobleces de su política internacional, son claros ejemplos de la verdadera faz imperialista. La unidad entre los musulmanes no puede ser superficial ni basarse en meras palabras de solidaridad, ni tampoco puede ser impuesta. La unidad entre los musulmanes debe basarse en la sinceridad de propósito, siguiendo los mandatos que el Todopoderoso establece en el Sagrado Corán y lo que nos ha enseñado el profeta sallallahu alaihi wa sallam en su práctica. Por lo tanto, es erróneo pensar que simplemente con consignas y buenas palabras esta unidad puede alcanzarse. La unidad auténtica entre los musulmanes debe comenzar desde lo más bajo, desde las relaciones personales, y basarse en la confianza y el respeto mutuo, y a partir de ahí subir escalones hasta trasladarse a los gobiernos y a todos los ámbitos de la sociedad, incluido el político, el social, el cultural, el tecnológico, el económico, el industrial o el militar. Sé perfectamente, incluso por experiencia propia, que en el fondo todo lo dicho hasta ahora no son también más que meras palabras, que la realidad de la vida de a pie, por desgracia, es muy diferente de lo pretendido por estos buenos propósitos. Sé que es muy difícil hablar de unidad cuando a diario nuestros hermanos son asesinados en Pakistán, Irak, Afganistán o incluso en Europa el año pasado. Sé que es muy difícil hablar de unidad cuando a diario los chiíes somos insultados, menospreciados y vejados en mezquitas, calles y lugares de reunión. Sabemos que los responsables de estos crímenes no son los sunnis en general. Conocemos a los ejecutores y a sus agentes, las sectas wahhabo-salafi. Conocemos a sus jefes, el imperialismo americano sionista. Y conocemos sus intenciones, provocar el enfrentamiento directo entre los musulmanes para dividir al Islam mismo y destruirlo. Por eso, aguantamos y no caemos en la provocación, en las provocaciones que a diario nos hacen una y otra vez, por más crueles que éstas sean. Pero ciertamente sí hay algo que echamos de menos de parte de los sunnis en general. Y es la condena de estos crímenes sectarios. La denuncia de esta provocación continua, que no va únicamente contra los chiíes como ellos pudieran pensar, sino contra todos los musulmanes, contra el propio Islam. Lamentamos la facilidad con que esas tendencias takfiristas penetran en el cuerpo del Islam sunni, y no solo entre aquellos que se pueden considerar como ignorantes o gente sin conocimiento, sino también entre otros considerados ilustrados ante la pasividad de la mayoría de la población y dirigentes sunnis. Sé cuán difícil es hablar de unidad ante una realidad como la que hoy nos rodea, pero precisamente por eso, precisamente porque las tendencias takfiristas divisionistas campan cada día más a sus anchas, gracias al patrocinio mediático, político, económico del que gozan y a la poca resistencia por acción u omisión que encuentran entre los musulmanes sunnis, por lo que debemos hablar más y más de la necesidad de la unidad, por la que debemos hacer de tripas corazón y esforzarnos cada vez más en no caer en la trampa de esos enemigos del Islam. No caer en sus provocaciones, sino al contrario, intentar revertirlas. Debemos de hacer ver a los musulmanes sunnis sinceros que todos vamos en el mismo barco, que la historia, esa gran maestra a la que muchos desdeñan, nos ha mostrado incluso aquí en nuestra propia tierra innumerables episodios que demuestran esta necesidad de unidad por encima de cualquier tipo de egoísmo. Al respecto, citaré esquemáticamente a modo de recordatorio para algunos y de anécdota para los que no son de aquí. Un episodio de nuestra historia andalusí. Cuando los gobernantes del musulmán Reino de Granada, adulados por los del católico Reino de Castilla, se aliaron a estos para hacerle la guerra al musulmán Reino de Granada. El Reino de Sevilla cayó a manos castellanas, pero no pasó mucho tiempo cuando esos mismos castellanos acabaron con el Reino de Granada y con él los últimos reductos del Islam desaparecieron de la península. Puede parecer un ejemplo muy simple, pero si vemos el mundo en la actualidad podremos ver muchas Granadas, muchas Sevillas y más de una Castilla. En estas fechas de fiestas para la comunidad islámica en general, en la que conmemoramos una vez más, alhamdulillah, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quisiera pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude por medio de la inspiración de su bendito profeta y nos facilite a los musulmanes el triunfo de la unidad, la fuerza y la gloria. Para finalizar,
Recordad las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en su libro cuando nos dice: aferraos todos al cordel de Allah y no os dividáis. Alabado sea Allah al principio y al final. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad.